Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos una invitada muy, muy especial en Hello Arte TV. Ella es Nelly Santos. Ella es una venezolana radicada en Estados Unidos, escritora y que tiene una gran carrera en varios países del mundo. Tiene libros publicados, pero vamos a dejar que Nelly nos cuente de toda su trayectoria. Hola Neri, desde Estados Unidos, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, un placer estar aquí en tu bellísimo programa, muchísimas gracias. Aquí muy contenta de estar con ustedes. Gracias a ti Neri, te comentamos que estuve revisando un poco tu historia y te encontré en Wikipedia, es interesante. Contanos cómo fue esto de estar en Wikipedia. No cualquiera está en Wikipedia, ¿eh? No sé cómo sucedió. Me llamaron y me dijeron, ¿ese eres tú? También me llevé una sorpresa. Aparentemente alguien lo hizo, tienen que verificar los links, tienen que verificar que todo sea correcto y fue publicado. Pues en realidad no sé cómo pasó, pero ¿cómo pues sí, sucedió? ¿Cómo sucedió? Pero sí, contenta, contenta. Yo, pues, lo único que he hecho es estar cuando era niña, leyendo libritos de clásicos, pues, universales de Ivanhoe, Cervantes, y libritos en casa de mami, de mi libro encantado. Y después empezar a llenar cuadernitos y cuadernitos, y después cuando vas por esa senda de las cosas que te gustan, todo se va abriendo en el camino. Después me encontré que estaba haciendo la maestría en creación literaria y feliz, iba a esas clases feliz. Y de repente un día por el trabajo nos dicen hay que mudarse a Bogotá, Colombia, y ya yo tenía en mi grupo de escritores, la cofradía de escritores de Puerto Rico, y me sentía como pez en el agua, estaba contentísima. Y de repente yo dije, pues llegar a Colombia, que yo sé que la tradición literaria ya es magnífica, pero yo no conocía a nadie en ese mundo literario. Y nada más es desearlo, soñarlo y quererlo para que empiece a pasar y darle un poquito de trabajo también, ¿no? Es que dicen que pues en la escritura es 10% de inspiración y 90% transpiración, también hay que trabajarlo, ¿no? Pero entonces yo estaba en la presentación de un libro de una amiga que, pues, había visto un cortometraje que hice y se filmó en la finca de ella. Y yo creo que el destino te va poniendo las cosas en el camino. Entonces, ella se llama María Luisa, por casualidad tengo su libro aquí, Volver Atrás. Muy bien. Y yo estaba en la presentación de su libro en Colombia y me senté entre dos caballeros. Comencé a hablar con ellos y resulta que uno de ellos era un editor y del otro lado tenía al presidente de la Academia de Letras y Filosofía de Colombia. Imagínate. Entonces, estuvimos hablando durante el intermedio y el editor terminó publicándome y el presidente de la Academia, después de muchísimo trabajo y de presentar muchísimos ensayos y de hacer mucho trabajo, mira, aquí tengo el sellito con orgullo de la Academia, pude formar parte de ella y ahí se me fueron abriendo muchos caminos. Ahora pues estuve en Colombia 7 años, ahora estoy en Estados Unidos y pues lo mismo, estoy recién llegando, ya estoy empezando a hacer aleaciones literarias, ya acabo de recibir una noticia del Latino Book Award que quedé de finalista para Books into Movies. Eso no significa nada en realidad ahorita, pero pues mi libro fue escogido. Ahora eso se presenta, eso parece que se demora muchísimo porque lo presentan ante diferentes agencias y lo ven, pero pues es una oportunidad. Me parece maravilloso tu carrera. Yo sé también que formás parte del Grupo Remar. Sí, claro, el Grupo Remar, tú también formas parte del Grupo Remar. Sí, exactamente. Mujeres, sí. Artistas de Medellín. Es un grupo muy, muy querible, abren las puertas, aunque yo no soy de Medellín, y bueno, vos estuviste en Colombia, pero tienen ese gran corazón de abrir las puertas a todos los artistas y comunicadores, así que te quiero mandar un saludo a las chicas y
y a los chicos también, porque hay chicos ahora en remar también. Sí. Así que cuéntame, mi pequeña amiga Neri, ¿en qué estás trabajando ahora? A ver, mira, te cuento, a ver, en todo lo que tiene que ver con, primero terminando mi mudanza, porque me acabo de mudar y todavía estoy abriendo cajas. Y en esas cajas me consigo libros y empiezo a leer y a recordar. Estoy recibiendo hace muy poquito en el correo el libro de María Los Ángeles Canta la Piedra, que se va a llamar, o ya se llama, Oscuro Deseo, porque ella quiere que le haga el prólogo. Y entonces, pues, voy a tener ese privilegio de estar entre los primeros que lo lean. Y estoy trabajando en un libro de cuentos infantiles. Es mi primera vez con un cuento de libros infantiles. Estoy trabajando con la ilustradora, diciéndole todo lo que quiero que me haga. Ella es de Puerto Rico y se llama Georgian Pacheco Ramírez. Y mi libro de cuentos se va a tratar del poder que hay en las semillas, en los árboles, en los colores, todo eso que me parece tan bonito. Estoy... me acabo de recibir por el correo el libro de Cecilia Lee, que se llama The Party is Not Over, La Fiesta No Ha Terminado. Ella le dio cáncer, lo superó y hizo este libro de poemas bellísimo, pues tengo que leerlo. Otro de Van Gogh, de José Luis, que se llama Marín Aranda. Sí, lo conoces. Estoy también leyéndolo, o sea, leyendo y escribiendo a la vez, leyendo y escribiendo. Y estoy en el proyecto Inmortales. Sé que también entrevistaste a las líderes o las que están llevando a cabo ese proyecto, que es Mirta desde Argentina, Mirta Ramírez y Victoria. Y pues estoy trabajando en el proyecto Inmortales, que me encanta y que me ha enseñado una nueva forma de escribir que no sabía, que no conocía que había en mí misma. Conectarme con esas obras de arte y escribir lo que te salga y en el momento, sin planearlo, y me ha parecido fabuloso eso, porque yo siempre estaba escribiendo en mi mente y hasta que no pasaban varios días que yo tenía ya la historia lista, no me sentaba a escribirla, aunque después me fuera por otros caminos. Ahora no, con el proyecto Inmortales he aprendido que me dejo llevar exactamente por la obra plástica que se nos presenta y ese proyecto está precioso. Ya está en 13 idiomas, se ha incorporado personas de todas partes del mundo, pues muy orgullosa de pertenecer a ellos. Acabo de escribir el prólogo de Sebastián Molina y sigo trabajando en eso también. Y resulta que mi editor le dio COVID y estuvo Basilio Rodríguez Cañada, estuvo sí, en Cuarentena, y lo conoces también. Tu programa es súper amplio, va por todos los países. Basilio está en Madrid y resulta que él estuvo en cuarentena, haciendo la cuarentena en un apartamento que tiene, que se aisló de la familia, de todo el mundo, y tiene una biblioteca muy grande. Y yo tuve una suerte de que mi libro estaba ahí, yo se lo había dado en algún momento, mi primer libro que fue publicado en el 2012, Hilandera de Tramas, y lo leyó durante la cuarentena, o lo leyó un poco y me dijo que me lo quería publicar, la segunda edición. Entonces, pues ahora estoy trabajando en pulirlo, en arreglarlo. Claro. Y yo estoy muy contenta. Veo que tienes mucha actividad, que estás haciendo muchísimas cosas, pero me gustaría también que nos cuentes de cosas que hiciste recientemente. Por ejemplo, nos cuentes de este video. 40 textos, 40 autores en cuarentena literaria. Sin hacer ruido, llegaste con un aire diferente, pero traías escondida en tus entrañas la mala suerte. Con esos ojos rajados, ay, se enamoraban sin verte. Abrazos envenenados, tú repartías, reina de Oriente. Fantástico. Contanos cómo nace Cuarentena Literaria, en qué consiste, hay muchos autores, es algo muy particular. ¿Podés contarnos?
Claro, por supuesto. Estábamos en marzo del año pasado, hace ya un año, parece mentira, y en el medio de pues todo nuestro desconcierto de lo que estaba pasando en el mundo, que sigue pasando, me llama mi editor y me dice: Neri, ¿quieres coordinar este proyecto que tengo en mente? Quiero que tú me lo lleves a cabo, me ayudes. Y pues acepté enseguida. Él quería que sacáramos el libro rápidamente para que fuéramos uno de los primeros de los muchos que él sabía que iban a salir. Porque cuando el ser humano se enfrenta a las grandes pandemias, a las grandes crisis del mundo, siempre pues salen las grandes preguntas, las grandes angustias, y siempre la poesía, el arte, la literatura, siempre va a salir ahí como una respuesta. Entonces sabíamos que eso iba a pasar, pero quería él pues, reunir el primer libro. Y lo logramos en el primero, o sea, después salieron muchísimos más, y qué bueno que hayan salido, pero pues Cuarentena Literaria fue uno de los primeros, o el primero en su clase, porque en él hay cuentos, poesía, crónica periodística, hay haiku, hay una canción. La canción que acaban de escuchar es de Alex Flores, él escribió la canción para el libro. Aquí es un libro bellísimo porque dejamos a los 40 autores, queríamos que fueran 40 por lo de la cuarentena, y los dejamos en libertad para que ellos escribieran sobre lo que quisieran, de lo que les estaba pasando. Y pues el resultado fue maravilloso porque pues son 40 autores escogidos en el sentido de que son autores ya consagrados, de que tienen libros publicados, de que son conocidos, de que pues son poetas. Entonces el resultado fue bellísimo, este libro pues es precioso y hemos seguido reunidos. Tenemos un chat, no más, pero tenemos un chat muy enriquecedor. Tenemos una página de Facebook, nos compartimos todas las actividades. Y ha sido, de verdad, continuamos siendo muy amigos dentro de todo, nos llamamos los cuarentenos, y pues nada, seguimos escribiendo y seguimos trabajando, pero un proyecto muy, muy bonito. Y personas, 13 países, están 3 y 4 continentes representados aquí. Espero, no tuve la oportunidad de leerlo, pero lo voy a leer pronto. Me gustaría conversarlo contigo también. Y tengo una fotografía. Cuéntame, ¿qué es esta foto? ¿Qué significa? Mira, esa foto es el Parque del Recreo en Madrid. Para mí Madrid tiene mucha emoción porque ese fue un video que hice para el proyecto Madrid, Territorio Literario. Está por salir el libro, lo estamos esperando. Está coordinado por Gloria Nistal y va a ser un libro precioso. Es un homenaje a Madrid. Y pues todos escribieron también cuentos, poemas, y hay personas muy interesantes en él. Estamos esperando que salga ahora para la Feria de Vallecas o para la Feria del Libro de Madrid. Pues tendría que ser virtual, me imagino, porque pues estamos con las segundas olas y terceras olas del COVID. No se sabe todavía, pero está por salir Madrid, Territorio Literario. Muy lindo libro. ¿Y cómo te afectó en lo particular la pandemia? Hay artistas que, bueno, no les afectó mucho porque trabajan en solitario, trabajan encerrados, tienen una cierta concentración y en su trabajo no le afecta. ¿Y a ti en particular? Yo estaba al comienzo de la pandemia, yo estaba trabajando como diplomática en el consulado de los Estados Unidos en Bogotá y o sea, nos dieron la opción, prácticamente el consulado estaba prácticamente cerrado, íbamos muy poco y trabajábamos desde la casa virtual, lo que me dio más tiempo para trabajar en la literatura. Por supuesto, pues las cosas que escuché, que vi. Inclusive encerrada en mi apartamento, pues tú escuchabas gente pidiendo comida afuera, nos venían a traer serenatas, pero eran serenatas agridulces porque eran hermosas, pero era para recaudar dinero, porque la gente ya, los artistas que ya no podían cantar en los restaurantes o cantar, tenían que irse a la calle a cantarte serenatas y por un poquito de comida, y miedo, todo eso, pues le afectó a uno, a todos, ¿no? O sea, nos movió fibras muy internas
Y pues claro, a tu artista más todavía, porque pues el que lo manifiesta a través de creaciones, el que hace teatro, pues va a hacer teatro, va a escribir sobre teatro, todo el mundo se va a manifestar y a sacar su parte más sensible para reflejar todo lo que estaba pasando, porque realmente todo lo que aún está pasando, ¿sí? Y para mí pues fue pues una oportunidad de estar como más en contacto conmigo misma y escribir. Me ha dado tiempo de comenzar muchos proyectos que tengo y de dar respuesta, tratar de dar respuesta a través de las letras de muchas cosas que pensaba y sentía, o si no dar respuesta, por lo menos volcarlas en el papel para releerlas y tratar de entenderlas. Pero sí, de todas maneras, a mí nunca me ha molestado estar dentro de las cuatro paredes, me gusta. Yo también tengo el mismo gusto de vos. Pasamos una tanda y volvemos a seguir. Seguimos contigo, Neri Santos, gran escritora, gran ser humano, una mujer Gracias. fantástica. ¿Podés contarnos cuáles son tus proyectos futuros, mediano, largo plazo? ¿Tenés algún objetivo en particular que quieres alcanzar? No hablo de lo que estás haciendo ahora presentemente, sino qué quisieras o qué tenés planeado hacer en un tiempo un poco más largo. Claro, mira, ahorita yo pienso que el tiempo este de pandemia nos ha llenado de tanta información que hay personas que dicen infodemia, cuando hay mucha información, muchos peces en el agua, pero hay también para pescar y ahorita se están transmitiendo mensajes muy bonitos también. Yo pienso que yo estoy, uno de estos mensajes es el agradecimiento, o sea, es público ahora que todos tenemos que vivir en el presente y estar agradecidos. Eso está ahorita en las redes y yo pienso que pues, hay que practicarlo. Entonces yo no me voy mucho al futuro. Me estoy ahorita enfocando pues, en el presente, en lo que estoy haciendo hoy, en lo que estoy leyendo hoy, en lo que estoy escribiendo hoy. Empecé a escribir, estoy empezando una novela. No te digo ni qué de qué se trata porque estoy haciendo como en el proyecto Inmortales, lo que va saliendo y va cambiando. Estoy agradecida también, muy agradecida. Por ejemplo, estoy agradecida con el actor venezolano Carlos Abatemarco, que él me hizo una serie de teatro en Venezuela, lectura teatralizada de mi obra, inclusive de cuentos y historias que yo tenía inéditas, ni siquiera eran tomó de Hilandera de Tramas, tomó de mi libro Lazareto de Afecciones, de Al borde de la decencia, y fue haciendo estas lecturas. En Nicolás Cifuentes en Colombia, que me hizo los cortometrajes, y pues pensamos seguir trabajando en eso. Estoy invitada al Ateneo de Madrid, que era un sueño para mí hecho realidad, y si pudiera ir, iría. No sé cómo vamos a hacer por lo de la pandemia, que cada vez está peor, pero estoy invitada y cuando yo fui la primera vez al Ateneo en Madrid, yo dije, aquí yo quiero presentarme algún día y me acaba de llegar la invitación. Entonces los sueños sí se hacen realidad, realmente.
Yo recibí el premio en Madrid y estoy tan agradecida por El borde de la decencia, el premio Anaïs Nin de literatura erótica. Y súper feliz por eso, y por eso estoy súper agradecida con Madrid. Y pues también a través del proyecto Madrid Territorio Literario, pues he hecho amistad con muchas personas españolas. Y eso le va abriendo unas fronteras y te va enlazando y te va llevando en el camino que a uno le gusta y que uno quiere estar y que no puedo llamar trabajo porque sí se trabaja y mucho y corregir y repetir y revisar, pero se hace con gusto y uno no le pesa y cuando tienes que hacer otra cosa tienes tu mente en eso, en lo que tú quieres hacer. Entonces, pues eso, agradecimiento y vivir en el presente. Muy bien, ¿dónde pueden encontrar tus obras? Mira, están en la, por supuesto, mi editorial es Cial Pigmalión y están, las estamos vendiendo, están en la página de Cial Pigmalión de España. Las tengo también en libro 787 en Puerto Rico y ellos distribuyen a todo Estados Unidos. En Amazon tengo nada más la primera, Hilandera de Tramas y Al borde de la el Lazareto de Afecciones. Está en Amazon, pero no la segunda versión, la segunda versión está en España. Y en Colombia, porque yo acabo de salir de Colombia, está en la librería nacional en todo el país, están todos los libros. Como estoy llegando ahora, pues, aquí a Estados Unidos, entonces yo sé que el libro 787 los puede traer, pero eso está entre mis proyectos, de hacer el enlace, a ver cómo puedo empezar a distribuirlos aquí en Estados Unidos. Poco a poco y como se vaya presentando, lo vamos tomando, pero feliz de compartir lo que uno hace, pues y pues si les gusta, que lo lean. Gracias. Sí. ¿Y dónde la gente puede encontrarte a vos en las redes? Bueno, yo tengo... ¿Comunicarse con vos o algo así? ¿Dónde pueden encontrarte? Pues imagínate, yo tengo mi página de Facebook y otra de Instagram. Y pues completamente abierta a que me escriban un email, a que me escriban por Instagram, ahorita acabo de recibir una llamada de un enlace de Twitter de un señor en México que me dijo que quería que yo hablara sobre poesía. Yo estoy libre feliz de que se comuniquen conmigo, de lo que sea, y ahí estoy a la orden. Gracias de verdad por este programa también, que pues abre las puertas de comunicación y pues igual que en el libro de cuarentena literaria, poemas y relatos que escaparon al encierro, pues escapamos al encierro a través de todas estas puertas y ventanas y pues ahí estoy con mi puerta abierta, sí. Es así, desde que comenzó la pandemia se ha abierto un nuevo mundo para los artistas, que es justamente las redes sociales, el internet, la comunicación. Ahora ya no hay más fronteras, podemos conversar, hablar, intercambiar, mostrar nuestro trabajo de una manera mucho más fácil y simple y darnos a conocer como artistas y dar a conocer nuestro trabajo, nuestra obra. Así que eso es el lado positivo de la pandemia que yo veo y eso me ha dado la oportunidad de conocer a grandes personas, grandes artistas. A ti, por ejemplo, y estoy muy, muy, muy bien con eso, me siento muy cómoda y invito a mi programa a los artistas para que puedan también comunicarse de una manera más fácil con el público en general. Hello Arte trata de todas las artes y es una buena experiencia, lo digo porque me escribe la gente, dicen que han aprendido mucho, han conocido artistas que posiblemente de otra manera no hubiese sido posible. Así que sí, la pandemia también tuvo ciertas repercusiones positivas porque las fronteras ya no son fronteras. Por ese lado, aunque sí es muy, muy difícil en este momento, en otros aspectos, pero para nosotros los artistas es una manera de poder comunicarse, de comunicarse más fácilmente, ¿cierto? Así que, ¿qué me quieres contar como para cerrar el programa de hoy?
Claro, es lo que te decía, hay una cantidad de información circulando por las redes y hay, uno a veces se cansa de tanta información que no vale la pena, pero también hay muchísima información, la poesía bella, muchísima información que sí vale la pena con este programa hermoso, que lo he venido siguiendo y está precioso, te Muchas felicito. gracias. Y no, yo justo antes de comenzar la pandemia acababa de llegar de un viaje. Donde me invitaron, para mi sorpresa y mi emoción, estuve en Túnez, en el norte de África, y después estuvimos en Córdoba, en un encuentro de hispanistas árabes, y pues me tocó representar a Venezuela, a Latinoamérica, y yo estaba pues feliz. Después llegué a Colombia y pues la sorpresa de la pandemia. Y pues entonces pues pude vivir pues los dos lados, ¿no? Cómo es reunirse virtualmente y cómo es reunirse en persona. Y por supuesto, pues la mirada, el abrazo, el estar ahí, pues vale mucho, pero pues nada, como tú dices, rompemos fronteras, alcanzamos esto en un momentico, pues tú estás en Argentina, yo estoy aquí, es maravilloso. Así que pues tenemos que trabajar con lo que tenemos y damos gracias por lo que tenemos. Y sí, estoy feliz de invitarlos a ustedes a que también sigan sus sueños, lo que les gusta. Lo mío fue escribir y es y será. Y pues hacer lo que sus dones y lo que su energía vital les ofrezca y les dé, lo que los conecte cuando eran niños, lo que más les gustaba hacer, seguramente eso es. Para lo que nacieron, para lo que tú piensas en hacerlo y aunque sea mucho trabajo, te dé una sonrisa y tengas ganas de hacerlo. A mí sí me dicen en una sala de espera que tengo que esperar para esperar un médico, no me importa si traje un libro o si puedo escribir porque me parece que me están dando el tiempo. Entonces, eso quiere decir que ese es mi camino porque pues, y todo se te va facilitando. Mira, por ejemplo, el proyecto Inmortales Mirta, se le fue facilitando la vida. Y llegó Victoria y han llegado ayudantes y el proyecto ahora está creciendo. Entonces, cuando uno va en el camino correcto, todo se te va abriendo, sí. Muchas gracias. Fascinante hablar contigo. El público de Hello Arte tiene placer en conocerte. Y me voy a despedir de ti. Vamos a seguir hablando. Y quiero agradecerte por haber estado aquí. Comento también que vas a formar parte del podcast Hello Arte próximamente y también estarás en la revista Hello Arte Magazine Digital. O sea que tenemos varias publicaciones y varias participaciones de Neri Santos en Hello Arte aún. Qué Muchísimas bueno. gracias, Neri. Gracias a ti, Y muchísimas gracias. Encantada de me estar despido de ti y me voy a despedir también de nuestro público. Los espero en el próximo Hello Arte, donde vamos a tener un invitado muy interesante. Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima.